No. Varios emprendedores del servicio de mudanzas denuncian ser víctimas de extorsionadores en Surco. Ellos piden el apoyo de la policía. 40.000 soles a cambio de no perjudicar sus negocios y herramientas de trabajo. Cansados de las amenazas que reciben, emprendedores que brindan el servicio de mudanzas en Surco dan la cara y denuncian que están siendo víctimas de extorsiones. Me piden dinero a cambio de tranquilidad, ¿no? Tranquilidad, que hay que negociar, que ya... ¿Qué palabras utilizan? Palabras vulgares, insultos, amenazas contra mí, con mis trabajadores, con mi familia, ¿no? Que somos capaces de todo. En el primer mensaje me pidieron 40.000 soles, que eso nunca voy a tener, no he juntado ese dinero. Mensajes como estos son los que reciben a diario, en donde atentan contra ellos y sus familias si no les pagan la cantidad de dinero que piden. Aseguran que no están jugando y que cumplirán sus amenazas. Me dijeron un plazo de una hora para pagar, para negociar. Como yo no le tomé importancia, eso habrá pasado a la hora, como que cumplieron su amenaza. Me metieron un mechero, parece mechero de gasolina, ahí en abajo del camión, entre donde está el motor, la parte del motor, y estaba ardiendo, había bastante humo. Los vecinos me avisaron y salí corriendo yo. Estos son los estragos que dejó la bomba Molotov que lanzaron sobre el camión. Por suerte, los trabajadores pudieron apagar el fuego a tiempo. Sin embargo, el costo de reparación es alto. Yo no soy un empresario, un agente de plata. Yo tengo lo suficiente nomás como para sobrevivir, darle trabajo a mi muchacho también. Tengo familia en los chicos que tienen familia, se llevan algo diario, así algo. A veces no hay también, como le digo. Pero no es el único caso. Hay dos emprendedores más del servicio de mudanzas que reportan ser víctimas de estos delincuentes. Aseguran que serían de nacionalidad venezolana. Que no llame a la policía, que mire lo que ya le pasó a Calín. Lo único que dice es que si no se va a pagar, va a tener consecuencias con la familia, que por acá, que por allá. A mí también igualito me han llamado un montón de veces. ¿Sabe qué? Te voy a matar a tu hijo, pensaba que era mi sobrino, mi hijo. Lo único que quieren es trabajar y sacar adelante a sus familias. Están hartos de vivir con miedo y que nadie haga algo para frenar a estos delincuentes que se esconden frente a una pantalla. Ya no queremos tener los mismos errores de antes, que éramos jóvenes, ¿no? Sino, pues también tenemos que cuidarnos, vamos a tener que enfierrarnos, comprar nuestras cosas y cuidarnos, protegernos. Ellos esperan que los agentes del orden tomen medidas más drásticas y que no los dejen a merced de estos extorsionadores que solo causan el terror en este sector de Surco.